Hello, hello, and welcome to Art Snack. Art Snack is that time of day when we take just a short break from our hectic schedule to talk about art. Bienvenidos a Art Snack en Español. Art Snack es ese momento del día en el que nos tomamos un breve descanso para hablar de arte. Me llamo Jenny Lynn James. Soy una artista que disfruta pintar experiencias de vida y hacer que cobren vida en el lienzo. Soy el creador del curso llamado Tener Éxito como Artista Plástico. Orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Y presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con artistas fascinantes. Conmigo hoy en Art Snack es Valeria Ancona Solís de Mérida, México. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Jenny. Y estoy muy feliz hoy hablar con Valeria. Cuéntame sobre tu viaje como artista. ¿Cuándo supiste que querías pintar y dibujar? Desde muy niña yo pintaba todo en mi casa, las puertas, los techos, todo. Entonces allá me di cuenta que quería pintar y quería dibujar. Y técnicas diferentes, ¿cómo saber qué hacer en los años pasados? Pues antes, pues no me puse a estudiar en la universidad porque tenía que hacer una carrera. Entonces sí, estudié economía y ya después empecé a estudiar pintura. Con maestros particulares, tuve muchos maestros, tuve maestros de grabado, maestros de pintura, de dibujo, de historia del arte. Sí. Muchísimos maestros. Escultura. Okay. Sí. Interesante, gracias. Y por favor, muéstrame algunas muestras de tu trabajo. Quiero ver. Ok. Sí, ok, es muy hermosa. Dime algo de esa pintura. Ok, esta pintura representa la unión entre España y México. Sí, es un bailable muy típico aquí en México que se llama el jarabe tapatío. Y se supone que estamos bailando el jarabe tapatío con un mexicano y una española. ¡Oh! ¿Sí? Muy interesante. Gracias. Esta obra fue expuesta en España 2 años. 2 años. ¡Oh, felicidades! Gracias. Ok, otra pintura, por favor. Muy bien. Ok. Okay. Esto es un puring de acrílico y es una pintura abstracta. ¿Sí? Sí, sí. En esta pintura puedes observarla y puedes ver rostros. Si te fijas muy bien, aquí hay un rostro de un Cristo. Ah. O sea, tiene ¿es mucho. Es no, es acrílico. Acrílico. Okay. Acrílico. ¿Ok? Y se parece a 3 dimensiones. Sí. Es muy interesante. Gracias, sí. Ok, muchas gracias. ¿Quisiera ver otro, por favor? Ok.
Esta es otra. Bugambilia. Muy bonita, bugambilia. Sí. Sí, bugambilias. Esto es óleo. Sí. Esta la pinté por motivos de la primavera. Cuando empezó la primavera, hicimos una exposición con ese título. Oh. Okay. Y referencia es una foto, una de tu. Sí, sí, una fotografía mía. Sí. Y la plasmé, sí, oh, en el lienzo. Muy, muy bonita. Gracias. Lo quiero. Gracias. Cuando gustes. Sí. ¿Quieres ver otra? ¿La sí, última? Gracias, por favor. Ok, vamos. Oh, ¿qué significancia es eso? Ok, esto es como una protesta ante la violencia de las personas hacia la mujer, ¿sí? Oh. Entonces, aquí esta pintura te está diciendo que quiere paz, que es una mujer frágil, pero al mismo tiempo es fuerte, ¿sí? Sí, sí. Este es un óleo. Este es un óleo sobre lienzo y fue expuesta en San Pedro, California, oh. con el mismo título, o sea, sí, la violencia contra la mujer. Queremos evitarlo, sí. ¿Sí? La no violencia. Sí, y uno más, sí, sí, quiere. Otro más, otro más. Otro más. Ok. Mira eso. Sí. Este es el Parque de Santa Lucía aquí en Mérida. Sí. Es un óleo sobre tela y representa el rompimiento de una pareja. La guitarra se está derritiendo de tristeza, las flores pues se deshojaron sus pétalos. Y bueno, prácticamente es lo que quería plasmar y representar en esta pintura. Oh, el rompimiento de una pareja. Sí, Lía, guitarra. Que triste, que se está derritiendo tu tristeza. Sí, sí, sí. Por el rompimiento de la pareja. Muy interesante, gracias. ¿De qué? Oh, hay otro de, si quieres, de enfermedad, quiere... Okay. Demostrar eso. Okay. Esta pintura representa una enfermedad que se llama lupus sistémico eritematoso. Y bueno, las personas que padecen esta enfermedad están muy bien representadas en esta pintura porque lupus quiere decir lobo. Y aquí, si te fijas, este es un lobo comiéndose a la vela, que la vela representa la vida. Sí, sí. Entonces, sí. Esta mujer tiene lupus, sí. Y el lobo le está quitando la vida, se la está comiendo con la enfermedad, y ella tiene que fingir ante la sociedad que está muy feliz. Sí. ¿Sí? Con sus máscaras, sus diferentes máscaras. Sí. Ah. Esta obra está hecha con papel china. Sí, sobre el lienzo, sí. Y trae mucha hoja de oro, y bueno, eso es lo que realmente representa. Sí, el lupus. Sí, está para todas muy las personas que tengan lupus. Triste, emocionada en esta pintura. Sí. Muy, muy interesante. Gracias para todas pinturas y felicidades. Trabajo es it's amazing for lack of a better word. Gracias. Este viernes, me parece que es 17, vamos a exponer en la playa, en el Puerto de Progreso, porque es el aniversario del Puerto de Progreso de Castro, así se llama. Sí. Y vamos a estar los mejores pintores del estado representando lo que es la playa y Yucatán. Sí, sí. Sí. Y después tenemos otra exposición que va a ser en el Callejón del Congreso del Peón Contreras. Sí. Va a ser una exposición libre
Y bueno, es lo que tenemos. Y después viene la exposición de la guerra y la paz, con el tema que tenemos ahorita con la guerra de Rusia. Vamos a Sí. hacer una exposición en diciembre, igual en el Callejón del Congreso. Y también Okay. estamos exponiendo por el Día de la Noche Blanca, ¿sí? En un restaurante llamado Los Cártenos. Sí. Hay muchas exposiciones y felicidades de tu trabajo. Es muy Gracias. interesante y quiero que a las gentes comprar. Valeria, dile a los espectadores dónde pueden ver más de tu trabajo en Okay. línea. Muy bien. En Facebook estoy como Valeria Ancona, artista visual, y en Instagram, valeria.ancona.750. Muchas gracias. Y espectadores, me encuentro también en Instagram y Facebook at Arte by Jenny Lynn James y mi página web jennylynnjames.com/art. Soy el creador del curso llamado Tener éxito como artista plástico, orientación, consejos y estrategias. Es perfecto para ayudar al artista emergente a crear un negocio vendiendo su arte. Regístrese en Udemy. El link está en el cuadro de descripción. Presione el botón suscribirse para recibir una notificación cuando hablemos con más artistas fascinantes. Gracias. Valeria, y Gracias a ti. hasta luego, Arturo. Hasta luego. Bye.